Bueno, ya parece que se ve esto. Creo que sí. Bueno, pues volvemos aquí a The Witcher. Que bueno, ya había ganas de volver con Geralt de Rivia. Estamos en la expansión de Hearts of Stone. Que bueno, que es más o menos, dice CD Projekt, que ronda unas 10 horas. Que bueno, luego ya veremos a ver si se alarga o no. O sea, corta, yo sé. Ya veremos. A ver, íbamos. Bueno, esta serie la voy a hacer en formato de directo y luego lo iré subiendo poco a poco a YouTube. Y ya había ganas, de volver con The Witcher. Porque ya está. No sé hasta cuándo vamos a ver otro juego de The Witcher, pero bueno, será dentro de mucho, mucho tiempo. Y a ver, esto tenía un mod gráfico que cambiaba así un poco los shaders y el color, el bloom, también lo hacía un poco diferente, daba un toque, estaba chulo, pero lo he tenido que quitar porque daba problemas con el programa de grabación de, bueno, programa de hacer directos con el OBS. Cada vez que metía el juego, digamos, para capturar en OBS, pues se cerraba automáticamente, así que le he quitado los mods. Y nada, pues ya cuando nos pasemos esto aquí en directo, pues ya lo rejugaré yo con los mods. A ver, estoy un poco. Esto. Yo creo que no ha cambiado esto. Además, creo que ha habido una actualización de 6 gigas. O sea que mejoraba mucho. Digamos, el rendimiento y todo eso. Vale. Sombras en alto. Y el follaje en alto, vale. Porque esto es lo que consumía, sobre todo el Hearthwurst. Que bueno, lo vamos a poner porque, bueno, es una pijada, es una tontería ver el pelo de Geralt y la barbita. Pero bueno. Vale. Tenemos dos formas de jugar, o varias formas, a la expansión. Sería empezar de cero, y aquí ya te cuentan. Desde que empieza la expansión, supongo. Solo jugar a Hearts of Stone. Que bueno, esto no lo vamos a hacer. Se te quitan las misiones de historia, aunque yo, como ya he acabado el juego, pues no tendría ninguna misión. Y nuevo juego plus, que esto ya, si tengo ganas, pues empezaré yo. Creo que vamos a cargar partida, porque creo que ahí nos lo pone automáticamente en la lista de misiones. Así que esta es la última vez que me lo pasé en la última dificultad. Creo que voy a cargar esta porque tengo la armadura que me mola, aunque no sé si nos la quitarán o qué. Vale, esto es cuando hice directo, creo. Es la vez que me lo pasé cuando hice los directos. Y esto es la primera vez que me lo pasé. Bueno, en cualquier caso hice el mismo final en todos porque es el que más me gusta. El que hice. Así que tampoco. Bueno, hay algunas decisiones que a lo mejor tomé en este que no. Pues que no quería tomar, pero simplemente quería ver las consecuencias. Pero bueno, creo que no tiene mucho que ver la historia principal con esta expansión. Así que yo creo que voy a cargar esta. Está aquí. Uf, hay ganas, ¿eh? Bueno, lo iré subiendo. En la anterior que hice directos, o sea, cuando hice la serie esta de The Witcher, que me lo pasé por segunda vez el juego. Pues lo subí al canal de Let's Plays. A lo mejor este lo subo al otro, al ser más corto. Y bueno, la duración de los vídeos no lo sé cuánto será. A lo mejor, no sé, lo que me apetezca.
Vale, gracias por adquirir la expansión. Sacamos la misión de seguimiento actual, ¿vale? Cuando juegues a la expansión, puedes encontrarte con un encantador que se identifica en el mapa con el icono de un librito. Este nuevo artesano, único en su especialidad, procede de tierras lejanas y puede usar sus conocimientos esotéricos para mejorar considerablemente tu equipo. Vale, pues no sé cómo estamos de pasta, ¿eh? Ya no me acuerdo. Y ahora que lo veo sin el mod, tiene un aspecto distinto. Pero bueno, se sigue viendo bien, ¿eh? El juego original. Pero bueno, quería jugarlo con mods para que lo vierais un poco. Misiones. Mira, aquí se nos ha añadido tablón de anuncios en el exterior de la posada de los siete gatos. Aquí me quedaron algunas búsquedas de tesoros, porque ya era la tercera vez que me pasaba el juego y no quería tampoco hacer todo. Vale, a ver qué más. Lo de la dificultad, ¿cómo se veía? Porque yo creo que esto está en la máxima dificultad, ¿eh? No. ¿Y por qué solo hay tres? Ah, nivel de dificultad de Win. Vale. Este es el nivel de dificultad. Vale. El Win, hombre, lo vamos a hacer, ¿vale? Pero solo para, no sé, para ver cartas o algo. No se puede poner en difícil. Pero es que tampoco tiene que cambiar mucho, ¿no? Porque si lo pones en difícil, que le toca al otro cartas mejores. Es que no sé. Normal, vamos a poner esto normal, de Win. Esto lo dejaremos en la marcha de la muerte. Y yo qué sé, tampoco. Veremos ahora a ver qué tal esta dificultad. Pero vamos, iré con calma, ¿eh? Hay que tomárselo con calma de Witcher y disfrutarlo bien. Esto está como siempre, además se nota la barba por el Hairworks. ¿Qué más iba a haber? Inventario, que esto creo que lo han cambiado un poco. Un poco, supongo. Los glifos, mira, han cambiado el aspecto de los glifos. Aquí creo que se pueden meter más consumibles de estos. Mira, han cambiado el aspecto de los aceites. Duración de señales. Sí, podemos meter más pociones. No se agota el vigor, esta vamos a ponerlo también. Vale, aquí tenía. Bueno, tenemos 8.000 de oro. Pero bueno. Vale, a ver qué tenía yo aquí. Es que ya no me acuerdo. Hay que ir con calma, hay que ir con calma. A ver, esto lo dejamos aquí. Esto no sé, esto creo que te lo dan al final, cuando te pasas el juego, supongo. Es que no me acuerdo de la espada esta. Glifo. Esto era para 5 de oro adicional. Que nos puede venir bien. Aquí tengo todas las armaduras estas que he ido poniendo, pero vamos, que ya digo. Ah, sí, verdad, y los trofeos también los estaba guardando. Y aquí, llave de las cloacas. Baratija mágica de Yennefer. Objeto necesario para cumplir la misión. Pues no me acuerdo de qué misión era esto. Pues si sale aquí en objetos, no son importantes, así que lo dejamos aquí. En el baúl. Y ya está. Lo mejor tenemos que visitar un barbero.
Vale, ¿qué más iba? Ah, sí, vale. Vamos a hacer un punto de guardado nuevo. Por si acaso nos cambia algo, yo qué sé. Vale. A ver, que quiero ver el nuevo punto guardado. Las primeras víctimas del mal. Vale. A partir de aquí ya empiezo a grabar. Lo que no sé es cómo usar el... Bueno, esto no sé si lo han cambiado. Los glifos esos creo que eran rojos. Y ahora parecen como morados. No sé si era por el modo o qué, pero... Vale, estamos en Carmorgen. Esto mola, tío. Hay nervios. Con volver otra vez a... A The Witcher. Ah, que podemos ir así también, ¿no? Tampoco hace falta pasar por el barbero. Lo que no sé es cómo utilizar las otras pociones, porque digamos que para arriba utilizamos, para abajo, y luego qué, cómo utilizamos el otro. Esto era lo de siempre. Vale, con esto meditábamos y reponíamos pociones. Joder, qué bonito es Carmorgen, tío. Joder, es que al pasarte el The Witcher, que para mí es el mejor juego del año, aún por lo que queda por venir y lo que ya ha habido, para mí es el mejor juego del año. Pero es que cuando te lo acabas da pena, tío, juegos así. Porque es que hasta que vuelven a sacar otro... ¿Qué iba a ver? Así, personaje. A ver cómo había dejado yo esto. Teníamos... habilidad. Señal de Axia para lo de las conversaciones. Queen, el escudo. Ya no teníamos nada de magia. Vale, me lo había hecho más o menos al... A ver esto. Bueno, a lo mejor nos lo restablece otra vez, porque a lo mejor nos dejan hacer otra vez los puntos al hacer esta misión. O al empezar la misión de Hearts of Stone, que no lo sé, ya. No me he querido spoilear nada de la historia, pero sé, hombre, sé algunos personajes que salen. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Joder, todos los mutágenos que teníamos por aquí. Vale. A ver. ¿Cómo está esto? Creo que ahí transcurría Novigrado. Cerca, por aquí, por el norte, decían. Vale, tenemos que ir a la posada de los siete gatos. Vale, como ya hemos guardado, vámonos. Como mola, tío. Bueno, pues esto que decía de los mods. Ay, mira, sardinilla. Ole, sardinilla. Hostia, que no puedo ir con sardinilla. No puedo. Bueno, pues te tienes que quedar aquí. Sí, da igual, si luego te teletransportas. Vale, vale. La sardinilla la teníamos un poco aquí. Esto me lo pongo por cuestión estética, el bicho este. Pero vamos. Yo creo que nos renta más ponernos este de hora adicional. Porque creo que nos va a hacer falta bastante oro. Esto está destruido por lo de la batalla de Carmorgen.
Supongo que en alrededores estará igual. Joder, qué bonito es Carmorgen, tío. Venga, vamos a empezar, que para eso hemos hecho el directo este. Estoy aquí. Aunque voy a ir a mi ritmo, ¿eh? Yo ya aviso que a lo mejor es un ritmo lento. Vale, como secundarias. No sé si nos van a poner. Bueno, veis ahí nivel recomendado 32. Pues os recomendaban que era nivel 30. Los de CD Projekt recomendaron. Que bueno, que a partir de nivel 30, pero no sé, ya veremos. Venga, vamos aquí. Vamos a ver. Ahí esa carga de mapa. Bueno, se supone que han mejorado muchísimo, muchísimas cosas, porque yo creo que eran como muchísimas páginas de. Bueno, ya os digo que se crea la actualización 6 gigas. Joder, cómo mola volver a estar en el mundo de este tío. Joder. Eso sí, los personajes que salieron en la trama principal no sé si van a volver a salir. A ver. Quiero asegurarme de que está bien guardado esto. De que no grabe aquí encima. Vale, vamos a guardar aquí otra vez. Vale, lo de guardado automático era aquí, ¿no? Vale. F5. A ver, un momento. RF. TI. TI para. Sí, pero en el mando, ¿cómo coño es eso? TI. Pero las teclas del mando no tengo ni idea. No sé. Para lo de las pociones. Claro, con el teclado, sí, pero con el mando no. No sé cómo es. Venga, vamos a. Wanted. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Writes these notices. Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squatching the sewers. If you're interested, drop by the Garen estate. Ask for Olgierd von Everek. He's the one ordered this posted. Olgierd von Everek. Vamos a coger todo. Touch me wifey and I'll smack you sideways. Vale, pues nos han dado una. Vale, voy a hablar con Olgier. Visita al encantador e infórmate sobre su oficio. Que será la misma, digo yo, ¿no? ¿O es una misión secundaria? Supongo que será el mismo tío. Vale, y esto está a tomar por culo, ¿no? Sí. Mira, aquí hay tablón de anuncios nuevo. Vale. Vamos a ir a pata. Visita al encantador. Joder, volver al mundo de The Witcher, tío. Sardinilla, fiel compañero.
compañera. Venga, vamos a pata y así vemos un poco esto. A ver si ha cambiado. O a ver si cambia mientras llevamos ahí. Vale, esto no me acuerdo si era de la trama principal o... Another one. Run along home with the rest. Sir, show some mercy. We've not got nowhere to go. For us, it's Novigrad or death. Had enough of you lot. Sod off, or I'll have you skewered. Vamos a ver, tranquilidad. Creo que esto era de la historia principal, no es de Herzog Stone. Así que, bueno, déjale pasar, venga. They seem desperate. Let them through. Can't see any harm in it. Fucking hell. How many times have I got to repeat this? I've orders to turn back anyone who don't show a pass. Nosotros teníamos un pase. Ah, mira, como tenemos lo de la Axia, vamos a hacer esto. Let these people pass. Yes, sir. Venga, tirando. Claro, que es que hay misiones que no. We've got nowhere to go back to. Novigrad. That's a chance of a new life. Stay off the roads. Liable to run into another patrol. Shan't be taken like that again. We'll be as careful as hares in a field bared by winter. But you, you was cast in a different mold than us. More like the hero that lies in the tomb near Crookback Hills. Tomb's in a cave in a hillside. Down Warren's at the foot of the hill. Folks say treasure inside is a sight to behold. Huge hoard. Might find something that suits you. Good luck. Bueno, como veis, las misiones secundarias están activas, incluso del juego original. Que creo que también hay misiones secundarias en Hearts of Stone, pero esto creo que no es. Claro, es que como misiones secundarias me quedaban. Bueno, secundarias, que te encuentras por el mapa, digamos. Me quedan todavía de eso. Esto era lo de las carreras. Si participaba, estaban objetos de caballos y eso. A ver, no sé si hacemos bien yendo directamente al lío. Vamos a ver un poco el equipo. 97%, 85%, 84%. Bueno, tenemos para reparar, así que lo que no sé es si nos lo van a quitar todo cuando empecemos la misión, que no lo sé. Bueno, ya veremos. Vale, por aquí hay enemigos. Nada, tranquilos. Vale, por aquí estamos atajando bastante. Joder, como sea esto una montaña, macho, para bajarla luego. Esa ardilla. Tírate por aquí. Ahí está. Joder, volver al mundo de Witcher. Si es que lo he repetido ya muchas veces, pero la música, el mundo, el ambiente, todo. Madre mía, qué juegazo. Aquí ha cambiado el clima, ¿eh? Hemos pasado de un lado para otro y ha cambiado el clima. Esto tiene que significar algo, ¿no? ¿Esto qué es? Por aquí había pasado yo poco, ¿eh? O no sé si esto...
la han extendido, pero creo que no, pero ya os digo que es que no me acuerdo, ¿eh? Nada más como el mapa es tan grande. Ah, vale, aquí vuelve a cambiar. Es cuando nos hemos acercado en a esa especie de finca de los Everett. ¿Y aquí he estado, tío, antes? Hombre, esto supongo que habría estado aquí, pero es que no me acuerdo de esto. Hombre, a lo mejor no sé, estaba vacío y ahora la han puesto por los DLCs y eso. Claro, el molino me acuerdo, pero no me acuerdo si era este molino. Mira, están aquí en la finca y los bichos aquí alrededor, tío. Ah, mira, son neques. Vamos a... A ver, ¿esto cuál era? Coño, nivel 34, ¿eh? Era para ver si dejaban corazones de Necker que me faltaba para lo de el Ráfar el Blanco. Una poción de estas, de vida. Mutágeno y mutágeno. Bueno, así volvemos a practicar, porque es que ya os digo que hace tiempo que no. Nada, ni un corazón. A lo mejor aquí sale después. Sí, corazón. A ver, esto de la alquimia, porque es que también había un huevo de cosas que me faltaban. Extracto de... No sé qué. Mira, aquí está. Ah, pues me faltaba uno para mejorarlo. Vale, y aquí lo que me falta es cinabrio. ¿Vamos a hacer cinabrio o no? Sí. Bueno, tenemos suerte. Ahora ya tenemos la superior, que nos va a venir bastante bien esta poción. Vale. Lo que no sé, ya digo, es utilizarlo. Vale, ¿esto qué es? ¿Un campamento? Que está debajo. O sea, algo subterráneo, yo qué sé. Vale. Bueno, vamos a pata. A partir de aquí.
much. Ah, estamos aquí, molino de arriba. Ese tío, ¿eh? ¿Qué es esto? Mercader. You're a long way from Ophir. A long way and with dangerous fraught. But in our homeland, they say, in risk there is honor. Got a ring to it. Not true in my experience, though. Face plenty of risks. Honor, not so much. Because risk issues from intent. Important is this intent. The long passage I brave to admire the unknown and bring glory to myself and my liege. The world we must explore. Virgin lands discover. New knowledge garner among our brothers than to spread. For is there in life a beauty greater than to admire the new? To stand in awe of the never-ending creation of the world. That mean I've landed in a camp of explorers and philosophers? Indeed. Your customs we come to observe, knowledge to exchange, and goods, naturally, to trade. Tienes una buena montura. Venga, vamos a conversar. Cuéntame algo de tu patria. Your homeland. Be glad to hear some tales about it if you've got the time. If time you have. For of my home I could speak until your ears withered and your legs failed you. What here they call Ophir, in truth, is many diverse polities and peoples. A land it is of vast steppes, mountains forbidding, lakes clear as crystal, and wild lands untouched. A land of fallen empires, kingdoms at their peak, and tribes that know no monarchs, yet remember in myth a time when the world was young. You call any of these lands home? Yes, a town with towers to make Nilfgaard weep with envy. Of philosophers, doctors, mathematicians, and mages and enclave. But about this last you should, my friend, interrogate, for one among them is he, a runewright. I'll make him encantador. To him. Vale, antes de decir que tienes una buena montura, vamos a echar un vistazo a lo que tiene. Mind if I have a look? Hostia, ¿esto qué es? Sable decorado de Ophir. Hostias. Captando. Además es armadura ligera. Pues que no sé si comprar esto, porque como nos quedemos sin pasta, luego necesitemos para otra cosa. Mira. Vende cartas. A esta no la vamos a pillar. Pues si suena la flauta y conseguimos todas, pero no creo. El sable de Ophir. ¿Es este? No, este sable. Bueno, a lo mejor es el mismo. Pues que mil. Creo que de momento no voy a pillar nada. Esto no lo necesitamos, lo de los glifos, porque ya tengo todo puesto. Pero claro, si nos lo quitan o algo, digamos todo lo que tenemos, pues por lo menos tenemos, yo que sé, algo para vender. A ver, tienes una buena montura. Quite the mount you've got. Ah, yes. A loyal friend I have in Babietza, and she is wiser than many a man. Babietza. Countless races we have won together. So, an explorer and a jockey in one. From where I come, small children ride, and not a gathering is by a horse race not crowned. Hostia, pero así. En frío. Bueno. Heard a lot of good things about Ophiri mares, their speed. Care to race? Swift as the western winds are our mounts. To prove this would be an honor. So, race we must. Pues vale.
sardinilla no la gana nadie, ¿eh? Giddy up. Go, go. Lo que no sé es... No me jodas. Creía que este bug estaba ya solucionado. CD Projekt, no me jodas. Lo de que se para sardinilla en algunos puentes y obstáculos. ¿Qué coño? ¿Pero y esto? Esto es trampa, no me jodas. Así nos podemos poner delante. Ahí he visto... Esto es nuevo, ¿eh? Creo que esto es nuevo. Esto no... O por lo menos yo no lo he visto en la anterior. Esa parte de ahí. Bueno, supongo que ya lo visitaremos. He visto el tío como me ha tirado los barriles, el cabrón. May be swift as the wind, not quite as fast as my roach, though. I congratulate you. A saddle for your mount, your reward. A contest to commemorate. Hostia. Would make you a rider even swifter. Thanks. Like your new gear, roach? Much may be said of a man by how he treats his horse. Our myths tell of a time when love brought together the skies and the steppe, and from their union was born the first mare. Weak were the creatures called men. They fell prey to countless dangers. The mare nursed them. Her milk fed them. Strong they grew. And she let them saddle her. Warriors they became and gave fight to their foes. The myths teach us to respect our horses. Noblest among all beasts. Beautiful story. Thanks for that and the race. ¿Qué le estaré diciendo? Yo llamo a todos mis caballos sardinilla. Vale, volvemos al sitio este. Pues ya está. Take care now. Go, and in the world glory, its never ending creation be praised. Farewell. Vale, esto era como una misión secundaria. Pero que nos la hemos encontrado así porque sí. Vale, esta no me aparece en el mapa. Bueno, había leído algunos análisis, creo que se centraba, digamos, en el norte, o sea, por aquí a lo mejor. Digamos, esta expansión. No sé si ir antes a... al tablón de anuncios. Vale, porque aquí tenemos... Ah, no, era esto. Hostia, espérate. El encantador este. Greetings. Greetings. And praise the world in its never-ending creation. Don't take this the wrong way, but honestly, world doesn't deserve much praise. Nordlings. Disagreeable always. Faces crinkled, soured. Ready to quibble to death even a simple greeting. But my tongue now has soured, while you for trade have come. Sadly, I can forge for you nothing. My belongings, tools inclusive, all lost. You're a craftsman or a mage. Your tongue has no word to fit my trade. A scholar and artisan I am. Part craftsman, part mage. Gematria, runecraft. Familiar to you are these words? No. Runecraft seems pretty self-explanatory, though.
true, though my craft further ventures. Runes and glyphs I first make, then arrange into powerful magic words. Great practical applications as my art. For rune stones properly forged in a sword set so as to form a magic word, the blade more power grant than rune stones set haphazardly. Such words, too, can of glyphs be made and set in armor. Vale, y tenemos que recuperar lo que ha perdido para que, pues eso, tenga herramientas y nos fabrique para nosotros, ¿no? Creo que he leído también, a ver, de lo poco que he leído, que estos tíos creo que hacen cosas tochas, por lo que no sé, tochas o de mucho dinero, no sé si no va a venir bien, pero listen, folks sometimes hire me to solve their problems, even retrieved a missing item or two in my time. For me, this you cannot do. I sailed upon a great ship. It sank and my instruments took to the sea's dark depths. Joder. Buying replacements not an option? Of my own design they were, specially forged. A fortune it cost to make them. Joder, tenemos que ir debajo a las profundidades, no me jodas. Lies now in the murky abyss with my instruments. A ver, ayudarnos mutuamente para ver cómo, ¿eh? Seems your skills could be useful to me. Given that, I'd be happy to help you out. What do you say I get you the coin you need? You could pay me back in runes and glyphs. Is it certain your offer? A great sum I require. Tools of great expense I need to make even the simplest glyph. Madre mía. I make no mention of the more advanced. Aquí decían que iba a costar mucho, mucha pasta. Rest easy. Got a feeling this will be a good investment. Madre mía, tío. En serio. 5.000 nada más. Vamos a conversar. A ver si por arte de magia bajar precio. A simple thing. For knowledge, a thirst. All he could, my mentor had taught me. The tongues of our lands I'd learned, of all our plants and animals I know the names. Risk that long a journey to learn new words? A life of plenty I would have lived at home, for the beauty and import of my art are respected. But such a life would be unfulfilled. Great and diverse is the world, for a pace continues its creation. A riddle it is. Which through symbols speaks. The world's tongue to learn, I wish. The signs by which it speaks, to discover. Their syntax to master. Through this, to learn the principles of creation. The way you talk about your art sound more like a man of faith than scholarship. Faith and scholarship for you lie in conflict. Yet in my land, holy men are scholars. Wisdom, their source of esteem. The Afiri believe in any gods? From region to region, this varies. Raised I was to believe in one god, the world. Symbols are God's speech. To study his words is to draw nearer to him. Symbols, meaning runes and glyphs. Mere signs are these. An attempt by men imperfect to describe the world. Yet a magic to them there is, and from God all magic issues. When runes I create, when into words I arrange them, this is prayer. And when into swords I enchant them, that is my benediction. Vale, vamos a pagarte. Si es que got some coin on me. Is enough? Start. ¿Cómo dice el cabrón? 5.000. Yet the costs do not end with coin. Need I shall also a jade stone of size substantial. See what I can do. Pieza de jade de gran tamaño. Tu puta madre, cabrón.
Hechizar la calidad sepa, oh, joder, y tanto. Ya empezamos con las misiones, con los diálogos. Ay, es que me encanta The Witcher, tío. Me encanta The Witcher. Y creo que es una misión secundaria, porque esto es ir a directamente a la... Boh, vamos a hacerlo todo. Ya os lo digo yo. Calidad sepa. ¿Cómo encuentro un pico? Está por aquí. Vale. Ya veré si nos falta pasta para hacer esto. Haré yo, pues esto, lo de las escuelas de buscar tesoros. Y con lo que me vaya encontrando, pues lo voy vendiendo, si nos falta pasta. Pero lo haré fuera, porque esto para grabarlo, simplemente para conseguir dinero, pues no. Digamos que haré directos, pues relacionados con las tramas principales y secundarias, que nos la marcan aquí en azules, en azul. Así que todo lo que veamos azul y sea misión, vamos a por ello. Vale. Entonces salir en busca de un buen trozo de este elemento. Pero si tienes la mierda está aquí, ¿por qué no lo coges? Apparently, likely to find some small jade deposits northeast of Novigrad. Ought to try my luck there. Vale. Al noroeste de Novigrad. Tiene que estar por aquí cerca. Dios, tres. Vale, fragmentos de jade, ¿no? Sí. No quiero pasar por aquí porque como se nos active una cinemática y empecemos las misiones principales. Vale, de todas formas yo creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Tampoco quiero hacer el primer directo o episodio, para los que veáis por YouTube, pues muy largo. Vale, estamos grabando aquí. Vale. De todas formas, grabaré también guardados automáticos cada poco, por si acaso. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Joder, pues que puto The Witcher. ¿Cómo mola? Vale, aquí no se ha cambiado el diseño ese de la quemadura de Geralt, no mola mucho. Pero, hombre, porque aquí en el juego le han puesto guapete a Geralt. A lo mejor voy a un barbero y nos ponemos el pelo largo, que ya se echa de menos. El pelo así medio suelto. Así que nada, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vale. Bueno, lo iré subiendo poco a poco al canal de YouTube. Y cuando digo poco a poco, es poco a poco. Porque creo que el anterior de Witcher todavía no lo acabo de subir. Voy a ir publicándolo cuando veo el momento y eso. Pero bueno, esto lo dejamos aquí ya. Uf, hay ganas, ¿eh? Hay ganas ya. Es que, vamos, un juego como The Witcher... Ya os digo, el mejor juego del año para mí. Así que nada, venga, nos vemos en otra ocasión. Hasta la próxima.